Sí, faltan dos coches, creo nada más, pero problema externo que sí, supongo que se van a arreglar. El sistema, la verdad, está buenísimo porque es una herramienta, la única herramienta que hay para controlar el transporte, en este caso privado, los taxis son privados, pero van en conjunto con la intendencia, que es la que fija el precio, es la intendencia en conjunto con nosotros, con los colegas. Se fijó en 75 pesos la bajada de bandera y 1 peso la ficha. Ficha que cae cada 100 metros. Bueno, y la nocturnidad un 20% más a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Sería un 20% más en el viaje. Creo que lo bueno de esto, que del aparato, es que es más para tranquilidad no solo de los dueños de los taxis, de los choferes, sino también de los pasajeros, ¿no? Porque el tema de cobrar distinto acá en Yun se complicaba bastante, se ve en las redes sociales Claro. la queja de la gente, ¿no? Creo que esto es un sistema que va a emparejar todo el asunto este. Claro. Mira, unifica de alguna manera los criterios de trabajo entre todos los empresarios, ¿no? Sí, sin lugar a duda, digo, todos vamos a tener el mismo precio, digo, no va a haber precio distinto, digo, esto se cobra por metro, digo, no tiene ningún misterio, vamos a hacer. Una de las cosas se analizó y se estuvo probando justamente para que Sí, la tarifa no impactara demasiado en lo que actualmente se cobra, ¿no? se hizo muchas pruebas, alrededor de un mes y algo, estoy probando yo con los coches, digo, sí. Calculó de todo tipo, la mejor para el cliente y para los patrones es esta que quedó, 71.1, 75.1, es la mejor, que es más cómoda para el cliente y para los patrones, ¿verdad? Esto se trata de trabajar cómodo todo, ¿no? Y que como decir, el pasajero pague lo justo, ¿verdad? Además tiene la posibilidad de llevarse un ticket, Sí, de un claro, comprobante de viaje, eso ¿no? sería ideal, que la gente se acostumbre A pedirle, a sí. pedirle el ticket ese, porque eso es lo que va a regular el transporte en conjunto con la gente y nosotros, el ticket, o si no quiere el ticket, también puede, el reloj tiene un botón que te transforma la ficha al precio del viaje, justo. No hay error en eso. Son aparatos que están regulados por gente capaz para eso, o sea, está capacitada para eso. O sea, es por metro y después hay una tarifa, en el caso de viajes que sean afuera de la ciudad, de 35 pesos el kilómetro también, que son tres tarifas que se aplican al reloj. La La tarifa común, 1, que es la tarifa plana del día, que es 75.1, la tarifa 2, que sería con nocturnidad de 20%, y la tarifa 3, 35 pesos el kilómetro.